Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random, el cual está en el siguiente capítulo de Mega Man X5 Reto Only Buster. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos con un capítulo solamente de relajo y conseguimos los corazoncitos y, ¿cómo se llama? Pusimos solamente a hablar de cosas random que se me iban a ocurriendo en el momento, como las cuestiones de los sprites, mi experiencia. Y que voy a estar mañana es viernes, hoy es viernes, mañana, bueno, el video viernes. Oh, verdad, voy a quedarme aquí y después mañana es sábado, hoy es viernes. Y mañana es Facey Game Chile, como había dicho en el final. Se viene este eventito que es solamente de gamers, entre comillas. Y van a ir invitados importantes, bueno, vale, van a ir dos invitados que a mí no me interesan en verdad, que son las voces de FIFA, que hacen los goles en FIFA. A mí la verdad no me interesa eso, no me gusta FIFA, porque lo voy a mentir, no me gusta, me gustan los juegos de FIFA. A menos que sea Mario Striker, ese me encanta, porque es Mario. Va a ir la voz en español, de Zelda, de Legend of Zelda Breath of the Wild, que esa es la que me gustaría ver. Y el que yo quiero ir a ver sí o sí es a uno de los cofundadores de Mortal Kombat, creo que se llama Mac Groening, creo que se llama, se me olvida el nombre, que es el que ahora hizo Injustice 2. ¡Joder! Me morí. Sabía que hizo Injustice 2. Quiero ir a verlo a él. Técnicamente por eso voy a Facey Game, más que nada. Bueno, quería ir a ver el eventito como es y todas esas cositas, pero una de las razones que también me llamó la atención fue que va a él. ¿Ok? Si es que no se han dado cuenta, este nivel está 100% inspirado en Quickman de Mega Man 2. ¡Es igual! ¡Es igual! Bueno, o sea, aparte de la vida esta, es igual, tiene la bajada, tiene los enemigos puestos en la misma situación. Si no mal me equivoco, creo que hicieron el... ¿cómo se llama? Este juego es el 10º aniversario. Creo que me estoy equivocando. Hicieron el... ¿cómo se llama? Y lo hicieron igual que Quickman. Se supone que en esta posición, ahí está el virus cero, están los monos que tiran fuego. Es igual, cuando yo pequeño no me di cuenta. Bueno, aquí cambiaron la posición de los enemigos, todos como para que fuera medio distinto, pero es igual, está igual, es igual. Pinche cero, el virus cero. Ok, acá hay dos formas de pasar. ¡Joder! Una es muriéndose aquí, es ocupando el poder del tiempo para poder pasar mucho más rápido. Hay gente que lo pasa sin esta cosa. Yo no sé cómo lo hacen, esa gente está loca. Esa gente está loca. Yo también estoy loco, pero esa gente está más loca que yo. Sé que lo vamos a hacer sin eso. Me morí. Sabía. Ah, estoy nervioso. Esa cosa me lo voy a llevar para cargar el de W. Está un cuarto. Ok, se me olvida que para cambiar los botoncitos tengo la otra mano. Ok, tengo un virus Z. ¿Saben qué? ¡Oh! ¿Desde cuándo dispara para abajo eso? ¡Espérame! ¡Tengo dos! ¡Cuidado! Ay, ¡Vámonos! ¡Nada, chicas! Esto es que... ¿cómo se llama? Facey Game... Estoy ansioso. Bueno, no ansioso, así como... Oh, ¡es que Facey Game! Es que tengo que... No, estoy emocionado. Quiero ir a verlo, en verdad. Quiero ver de qué se trata, quiero ver de cuál es la mecánica que siempre usan y todo eso. Perdón por eso, pero me pasa siempre, esta cuestión aquí voy a perder toda mi vida. No me voy a estresar más. Aquí viene un viejo amigo mío, un buen amigo mío. Lo reconocerán como el tío que se divide, o más conocido en películas de Mega. Oh, pero el láser no se va, pensé que se iba. Entonces la embarré en morir ahí, me voy a poner este. Ok, no voy a esperar más. Voy a, ¿cómo se llama? Ocupar el time. Voy a ocuparlo. Sí, para no perder más el tiempo. ¿Entienden? Tiempo.
Pero no lo usó. ¿Por qué no lo usó? Debe ser por el... No creo. Quedan 4 vidas. Y estas vidas las tenía preparadas y farmeadas para poder vencer al... A mi amigo, a mi compañero del mal. El que destruye a la gente como si no hubiera un mañana. Dale con panzar, con panzar, con pasar, con pasar así, la embarré de nuevo por la cresta. Soy bien, Ramón. Oh, sigue cargado. ¿Por qué se carga el fuego? La mano encima. Ven. Llega. Listo. Ah, joder, ex, ¿por qué haces? No, esto siempre me la hace aquí. Llegué justo. Uno, dos, me muero. Me morí al final. Pero bueno, llegué. De que tuve que ocuparlo, lo admito. Tengo que jugar un poder porque no. Porque no podía. ¿Qué fue eso? Que sabía que no iba a poder llegar. La verdad, sabía que no iba a llegar si es que no lo hacía. Bien. Aquí es hora del duelo contra mi amigo. Aquí sí vamos a gritar. Así. Aquí vamos a llorar. Ah, pinche Dr. Wily, tus invenciones malvadas. Uno, dos, tres. Era para abajo. Salto. Abajo, abajo. No, tengo que aprender el patrón. Pinche patrón. Y es. ¡Cha-cha-cha-chan! Nuestro querido Yellow Devil. Bueno, este aquí se llama Shadow Devil porque es negro. ¿Qué pasa con el negro? Ah, Shadow Devil. ¿Cómo te extrañé, amigo mío? Voy a morir, a morir. Ya estoy tocándome el pecho. Ya lo he echado de él. Pega mucho, chicos. Pega mucho. El nivel 25. ¿Sabes lo que significa? Que voy a sufrir mucho. Algo me acuerdo, del patrón no me acuerdo de él. Sé que, aparte de esta transformación de... ¿cómo se llama? En cubitos. Como se parece mucho a la del Mega Man 3. Esta transformación de en modo cubos. Porque el del 3 se transforma como en unos cubos. No es como en el original que son unas bolitas. Que cuando se transporta son bolitas. Se transforma en el dinosaurio del Mega Man X1. Y creo que también se transforma en el... en una de las armas del Dr. Wily que aparecen por ahí con dientes para el otro, para abajo. Creo que me estoy confundiendo y creo que es solamente la transformación del Dr. Wily. ¡Dr. Wily! Y además al fondo, si se dan cuenta, si no se han dado cuenta, que lo dudo mucho, está la... ¡Oh, joder, me engañó! ¿Me voy a morir? ¿En serio? ¿En serio me voy a morir? Sí, me voy a morir. Si no se dan cuenta, en el fondo del corazón de Dr. Wily nos quiere y nos deja su mítico mensaje en forma de estática. ¡Cachán! Es su mítica W. Joder. ¡Salta! No, pero me está haciendo Wily cumpliendo sus sueños. Destruir a Mega Man. Fíjate que ahora tiene que tener. Tú le dio la ayuda y el poder al pelado máximo. Voy a morir. No le he quitado nada, llevo un cuarto de vida solamente. Y ya él me quitó toda mi vida.
pega muy fuerte. Para que vean. Debilidad de este personaje, la misma que tiene Mega Man X1. El poder del trueno. Para que no lo sepa, hay que pegar en el ojito con el rayito. Si no se dieron cuenta también, el poder del rayo es igual al de... Joder, al de Helico. ¡Ah, joder! ¡Mátame! ¡Hazme tuyo! Voy a mostrárselo. Porque me voy a suicidar. Pero no. Si dan cuenta, tiene esa cuestión que tira de las dos formas. Para arriba, para abajo y para el frente. No lo quise hacer con Yellow Devil porque es su debilidad, así que no contaría para el reto. Tengo que matarlo con el Buster solamente. Pero esto lo hice para el otro lado y además me iba a suicidar. Tiene el mismo movimiento que el de Mega Man 1, donde aparece por primera vez Yellow Devil. Bueno, en este caso Shadow Devil, dale con desecho. Yellow Devil, sí, Shadow Devil. Okay. Cuando yo jugué por primera vez Mega Man, el Mega Man X5, ¿vale? Este. Joder, teléfono, por favor, ahora no me moleste. Ahora sí que no me moleste. Estoy en un proceso de iluminación. No, mentira. Me sorprendió mucho ver a este viejo enemigo. Que realmente este es un muy bien. Es un viejo enemigo. Es un viejo enemigo. Esa aura verde que aparece ahí nos hace daño por si acaso. Si es que no sabían esta cuestión de que esa aura verde ahí, que la sombra de Shadow Devil, nos hace daño. No, era el último, era el de abajo. Tengo que aprenderme el patrón. Porque el patrón casi siempre es el mismo. Ahora aparece ahí arriba. Aparece ahí arriba. Y tres. Con tres golpes que le dé siempre está perfecto. Yo el Energy Tank lo voy a ocupar al final, chicos. No lo voy a ocupar ahora. Creo que cambia el patrón. El Patreon. No, el patrón. No, no, por favor, no. ¿Por qué me haces esto? Amigo, ¿por qué me haces esto? No, ¿por qué me hizo esto? La patita. Me da rabia, esa cuestión siempre me jode. Siempre pierdo en esa cuestión donde hace el doble escalazón. ¡Oh, tiene la mitad menos! siempre me va a joder, no puedo esquivarlo. No hay forma de que yo lo pueda esquivar bien. Siempre me hace daño. No sé, nunca he podido esquivarlo bien. Si es que lo esquivo bien va a ser genial. Pero siempre me ha costado. Okay, yo creo que ahora... ¡Joder! Yo creo que ahora me voy a quedar callado para concentrarme con Shadow Devil. Porque este sí que cuesta. Creo que está... Se puede decir que está como a la altura de Sigma. Así. Para mí es eso. Sigma y Shadow Devil y Zero Viru. Podría decir que son los personajes más difíciles de este juego. Son los personajes más difíciles del juego. Hasta el ex modo Ultimate también es complicado. Una cuestión que siempre me ha llamado la atención de todos los fans, que todo el mundo le dice igual, le dice al... ¿cómo se llama esto? A Zero. A Omega, mejor dicho. Le dicen Omega Cero. ¿Por qué no simplemente le dicen Omega? Si sabemos de quién estamos hablando. Todos sabemos que es Cero. Sabemos que es Omega, pero no. ¿El típico Cero con aura? Si no es que es Omega Cero. Joder, voy a morir. Mátame. Dice, no es que Omega Cero. ¿Por qué no puede ser simplemente... Cero? Sí, sabemos que es Omega, pero conste, Omega es el arma definitiva, es el arma blanca, el mono gigante blanco. Por si acaso, Omega se llama
el bicho gigante de color blanco. Joder, la aprieto para abajo y... De hecho, me hizo dos veces la misma. El bicho blanco. Él es Omega. Que Zero tuvo mala suerte que hayan ocupado su cuerpo original como ocuparlo como pila. Otra cosa. Pero él es Omega, no es Omega Zero. No, es Zero. Dejen de decirle Omega Zero. Y ya estamos de acuerdo que en el Mega Man CDX se llama OX. Y le ponen, no, es que Zero. Obviamente va a ser él, pero eso se hizo solo. Ese modelo técnicamente no hay nadie que lo haya hecho. Si él no lo hizo, porque si lo hubiera hecho, se hubiera, para eso está el modo Z. El modelo Z está hecho porque es de Zero. Omega es un modelo hecho a variante del modelo 2DB. Por lo que sé, claramente. Eso no estoy seguro. No quiero inventar nada así, pero yo lo que sé. Lo que tengo entendido, el modelo O, que es este modelo de que tiene forma de Omega, que es Omega, el juego Omega Man CDX que dicen Omega, es el cero de la de CDX3, pero no es, como se llama esto, relevante para la historia técnicamente ese personaje. Es el personaje más fuerte. Está. ¿Es relevante para jugar? ¿Para terminar el juego? No. Un contenido extra, es como el modelo A minúscula de Aven. Una cosa así. Sí, lo voy a ver. Bajo el sistema. ¿Qué saltas tan alto? Déjate estar agachado cuando aprieto para el lado y déjate de moverte cuando aprieto para abajo. Una cuestión, una cosa que siempre me he preguntado, que le ponen así, no, colores que Omega Zero y Omega Zero el original y bla bla bla. Ni siquiera en las páginas de oficiales, se podría decir, de las personas que ponen como todos los perfiles oficiales, o sea las wikias, que están personas que están especializadas un 100% joder en Mega Man, no lo llaman así. No lo llaman así. Voy a tener que investigar eso. Voy a investigar lo otro. Ah, no tengo mouse, ¿verdad? Voy a investigarlo al tiro. Ah, tengo mi otro mouse. Tengo mi mouse. Y vamos a investigarlo ahí. Esto va a ser una cuestión así media rara, ¿no? Va a aparecer en la pantalla, algo así blanco. Me duele el pecho. Me va a morir. No carga este golpe. Déjenme buscarlo así. Ok, gente, volví. Y investigué sobre el de Zero, de Omega Zero. Y en cierto aspecto, así porque se me olvidó lo que en verdad lo que estaba diciendo antes, ahora va a ser como técnicamente una opinión nueva, puede ser totalmente contradictoria. Sigo insistiendo en la cuestión de por qué lo llamamos Omega Zero y no solamente Omega. Porque estuve mirando y le ponen Omega Zero solamente porque es igual a cero. Y en ZX, hasta en las páginas de Wiki le ponen. A ver, se le cayó el mouse. Estaban dos veces que se cae el mouse. Lo llaman Omega Zero. Me cuento que está mal llamarlo Omega Zero. ¿Por qué? Porque Omega solamente. ¿Por qué no lo llaman O? Hasta sus armas son el O, Saber, el O, Booster y toda la cuestión. ¿Por qué no lo llaman simplemente Omega? O simplemente Zero. Pero no. Van a quedar porque todos le ponen un cosita. Y mátame. Mátame, amigo. Por favor. Gracias. Uf. No sé, son cosas que realmente me estreso solo.
me pongo a pensar, digo, ¿por qué la gente es así? Y me miro yo también en el espejo y digo, ¿por qué eres así? Si sí, realmente me pongo a mirar y digo, ¿por qué eres así? Y un truco, no sé si funciona aún. No, no funciona. No soy muy viejo para salir. Ok. ¿Cómo se llama esto? No sé, voy a quedar siempre con la duda de por qué de repente la gente le gusta cambiarle el nombre a las cosas. Lo mismo le cambio el nombre a las cosas realmente. Sí, pero yo por lo menos busco, investigo bien, pero no sé, encuentro que está mal hecho esta cuestión del Omega Zero. ¿Por qué lo llaman así? Sigo insistiendo. Omega Zero no... Sí, que puede ser de que aparece oficialmente y toda la cuestión, como quieran decirlo, pero yo encuentro que está mal. Porque al fin y al cabo es Omega. Y punto. O ponerle... No sé, pero de repente he visto gente también que lo pone como si fuera... El del X1 lo ponen en forma normal, el de la hombrera redonda. Gusta bien, lo ponen también como OZ baja, lo ponen Omega 0 C versiones. Son cosas de chicos que peleo solo. De repente tienen sentido, de repente no tienen sentido para mí. Son tonterías al final. ¡Ah! Salté mal. Pero bueno, chicos, yo creo que voy a hacer esto de cámara rápida. Así que nos estamos viendo dentro de un largo tiempo. Se cuiden.
そしていつも同じ場所で死ぬ。諦めずに消える足場に挑戦するけど、すぐに下に落ちるよ。相手に逃がれ、バラクリにこの岸まで着くけど、何回やっても何回やっても甘いが倒せないよ。抱きまき何回やってもよくはない。後ろに回ってる、吹きかけてもいずれは風に飛ばされる。タイムレーンでも試してみたけど、竜巻相手に見えない。だから次は絶対勝つために、僕はいい勘だけは最後まで取っておく。ライフももう少ししかない。そしていつもそこでいかん使う。諦めずに山までたどり着くけれど、すぐに残機なくなる。レイクシールドがあれば楽に穴を倒せるけど、yeah! 何回やっても何回やってもウートマンが、ウートマン何回やってもよけれない。後ろに下がって距離を取っても、いずれは距離を詰められる。タイムレーンでも試してみたけど、あいつのジャンプはくぐれない。だから次は絶対勝つために、僕はいい勘だけは最後まで取っておく。まだ着くけど、何回やっても何回やっても何回やっても何回やっても、ああ甘んが保てないよ。切なき何回やってもよけれない。後ろに回ってる、ふざけてもいずれは風に飛ばされる。タイムレーンでも試してみたけど、竜巻相手に見えない。だから次は絶対勝つために、僕はいい勘だけは最後まで、君もいい勘だけは最後まで、みんないい勘だけは最後まで取っておく。倒せないよ。
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, al fin! ¡Oh, al fin! ¡Oh, al fin! ¡Joder! ¡Oh, al fin! ¡Oh! Una hora y 46 minutos. Una hora. Al fin. Sí, por favor. Ay, pongo continuar que soy torpe. Bueno, chicos, al fin pude matar a Shadow Devil. Oh, me costó mucho. En la última parte estaba rogando que fuera el patrón que conocía del... ¿cómo se llama esto? Del poder de... de Shadow Devil, ese de los bloques, que era abajo, al medio, arriba, arriba, abajo, al medio, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, al medio, abajo, al medio, arriba, arriba. Estaba esperando que fuera eso, y fue. Y después solamente tenía que esquivar bien un puro salto y lo logramos. Oh, pero al fin logré derrotar a Shadow Devil con puro Buster. Oh, me siento tan bien conmigo mismo. Hay gente que se lo haya pasado al tiro, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo, chicos. Estoy yo orgulloso de mí mismo por haber matado a Shadow Devil. Me costó mucho. No me acordaba que era tan difícil. Sabía que era complicado, le tengo respeto. Igual que la pelea que se viene con Zero y con Sigma. Esas dos peleas se vienen bien poderosas. Y me van a costar mucho. Pero chicos, creo que me acompañan en esta aventura de estos dos últimos capítulos más o menos que quedan ya. De Mega Man X5 Only Buster. Así que chicos, espero que les haya gustado. Si es así, dejen un like. Me gustaría por lo menos ver 10 likes en este video. Me gustaría verlo, pero no lo creo. Espero que les guste. Si es así, dejen un like, compartan con sus amigos para que vean esta lucha contra Shadow Devil. Suscríbanse para ver más material random como este. Y esto, chicos, yo me voy a descansar ahora un rato y después seguiré jugando Only Buster. Así que eso, chicos. ¡Chao!